Internet, estoy muy apenada. Realmente. El internet. Esperemos que a mediados de transcurso de lo que sería la práctica de hoy, pues vaya mejorando un poquito más, igual como el video queda guardado, siempre pues tiende a verse un poco mejor ya cuando uno lo reproduce. Este caso, este personaje de la película. Un boceto, un pequeño esquema de lo que sería el diseño a trabajar. ¿Se ve bien ahí el dibujo? ¿Sí? Ok, vamos a empezar realizando un dibujito. Hay personas que pasan mucho tiempo haciendo esto, practicando el dibujo antes en una hojita para que un 3D caricatura se debe realizar primero un pequeño esquema, un pequeño o las partes de lo que sería nuestro dibujo. En este caso, nosotros vamos a trabajar una caricatura y esta caricatura se define por ser ovaladita, bien redondita, por ser un muñequito que lleva un ojito bastante grande. Entonces, yo lo que voy a hacer acá es lo siguiente. Que voy a trabajar en la hojita blanca, ¿verdad? Puedo dividir mi tips en cuatro partes iguales. Y en base a estas cuatro partes iguales, como le quieran llamar. Ok, voy a dibujar en este caso primero lo que sería el cuerpecito. Los trazos que vamos a realizar tienen que ser líneas. Se ubica más o menos. Maggie linda, no se ve ni se escucha bien. Como les decía, me gustan muchísimo los dibujos, pero no es mi culpa que el internet esté fallando, de verdad. Esperemos a ver que en el transcurso de lo que haga el diseño, el dibujito, pues mejore un poco. Acá, pequeña siluetita de asombro. La expresión que él tiene es como de asombro. Entonces tiene un poco levantado el ojo. Este sería como el párpado móvil. Ese ojo. Manzana muy bonito. Nancy de Rivas, linda, no sé. Hola, desde Providence RI. Pequeña división del ojito con la boquita. A diseñar lo que vamos a dibujar en el tips. Tiene unos así, es lo que lo define, lo caracteriza a él, esas orejitas picudas. Ya no está acá.
Él es muy pequeñito. Y esto sería todo. El ojo que quería. Este muñequito es un poco más fácil de hacer. Bien. Es un ojo humano, lo único que se le dan ciertas características. La parte de arriba, la parte de abajo va un poco más recta. Nancy de Rivas, saludos desde El Salvador. Hola Nancy, saludos, ¿cómo estás? Un abrazo grandote. Espero que en lo que se pueda apreciar les sirva. Esperemos que el próximo video esté el internet mejor o ver qué opciones tengo para poder realizarlo y que llegue a ustedes de mejor manera. De verdad, mil disculpas. Saludos desde Nicaragua. Saludos, Rodríguez. A esto se le va dando cierta luz y sombra con diferentes. Tenemos las pestañas, acá siempre se le da un poco de sombra a esto cuando estamos pintando. Las pestañas empiezan un poco rectas y de ahí. Tomó en cuenta esta iniciativa y se empezó la iniciativa de llevar los talleres online. La marca como artista, mejoremos como artistas y también queda muy bonito. Más o menos así, acá se da luz, sombra, pero para. Entonces yo voy a iniciar ya a dibujar mi Mice Wazowski en mi tips. Ok, aquí tengo un tips redondito, pequeño. Adhiero bien la superficie. Voy a boferizar, este ya estaba previamente trabajado, ya lo había limado, había boferizado bien. Había creado ciertos canales de adherencia en lo que sería mi esmalte semipermanente. Acá voy a tomar un poquito y voy a aplicar en toda la superficie del tips. Acá podría trabajar directamente. Recuerden que es un tips de práctica. Podría trabajar directamente realizada, entonces voy a aplicar una pequeña capa de. Una pregunta: ¿qué tipo de lápiz podemos usar para pasar el boceto al tipo de? En realidad pueden utilizar cualquier lapicito, mientras tenga la punta bien finita, porque las líneas que van a marcar son muy claras. Estos lápices vienen por el grano de grafito, ¿no? Unos dicen, este es HB2. Por el. O la punta. En esa partecita, pero con cualquier lápiz, un lápiz que tengan en casita. Acá aplico una capa en toda la superficie. Dejo que se autonivele un poquito. Y luego voy a introducir a la lámpara. La
vamos a introducir a catalizar. Cualquier lápiz que tengan en casita lo pueden utilizar. Yo acá tenía otro lapicito negro, que esos son especiales para dibujo. Unos marcan más claro, otros puntito. Acá pongo 60 segunditos y mientras tanto voy preparando mis colores. Como basecita, como paleta de arte, y vamos a trabajar. Yasmín Valdez Soto. Ok, gracias, muy amable. Gracias a ti, Yasmín, por estar bien. Yasmín, no hay ningún problema con eso. La punta bien finitita y ahí tras. Ya tengo ya un verde aquí abierto. Recuerden que esto, el gel en su naturalidad, él suda. Que yo obtuve. Pero abrirlos así para que al momento de que él sude no se nos ensucie tanto el potecito. Aquí está, solo un poquitito. Levanté la tapita de aluminio y lo dejé. Para trabajar ya con este. Sería nuestra caricatura. Aplico. Acá tengo una gasita. Voy a tenerla totalmente empapada. Un gel limpio y vamos a ocupar. Tenemos que tener en nuestra paletita de arte blanco. Utilizar también una paletita metálica. Es súper blanco. Escogen velvet, pueden trabajar. Ahora vamos a ocupar negro. Okay, listo. Voy a ocupar también amarillo. Esto es para hacer una base, un fondo.
esposito. Cierro. Lo voy a hidratar, lo voy a humectar. Y vamos a buscar aquí. Vamos a trabajar la base con nuestro matificador. Podemos sellarla también con nuestro Villan Finish. Y luego crear un poco de porosidad también nos va a servir. Lo vamos a hacer en este caso con nuestro matificador. Voy a aplicar una capa de nuestro Tow Coat, nuestro matificador, en toda la superficie. Okay, dejo que se reducirá la. Okay, busco mi lápiz. No importa. Dejemos que se seque muy bien. Y mientras tanto, igual vamos desglosando esto. Primero vamos a realizar lo que sería el cuerpecito, luego el ojito. Y luego de que esté esto hecho, vamos a ir aplicando. Voy a mezclar. Para hacer el fondo de nuestra caricatura, voy a mezclar un poco de verde. De blanco, voy a crear un verde pastel, le voy a aplicar un poco de intensificador, en este caso voy a utilizar el amarillo para intensificar un poco el color. Muy bien. Sería Reyes. Saludos, Roxy, ¿cómo estás? Un abrazo grandote. Ok, aquí empiezo. Igual divido mentalmente. La rayita ya no la voy a hacer, la cruz, para dividir el tips en cuatro partes. Lo mejor, entonces mentalmente hago nuestra rayita. Voy a medio trazar mi okay, acá tengo el circulito, cualquier terminar de emparejar o llenar con el gel paint o la pintura que yo utilice. Acá ubico las orejas, luego voy a ubicar el ojo. Recuerden que él se distingue por ese enorme ojo. Lo que enseñan, y es un gusto estar en el grupo. Apreciara mejor si tuviéramos el internet, estuviera en mejor estado, pero bueno. Ok, aquí tengo la boquita y tengo ya lo que serían los piecitos.
Listo. Nuestra caricatura con la base, el fondo que realizamos para la caricatura. Empiezo a delinear más o menos respetando las líneas que ya había realizado. De dar forma bien al diseño. Respeto un poco lo que va a ser. A pintar. No se nos va a Tiene una excelente pigmentación, podemos difundir. Kimberly Hernández, saludos. ¿Se quedará el video? Sí, los videos quedan guardados, todos los videos quedan guardados. Sarisa Montiel, delineará con... Solo estamos trabajando el fondo de la caricatura. Con luz, con sombra. Acá limpio mi pincelito con nuestro limpiador de gel. Tengo acá limpiador de gel en la... para dar ciertos toques. Igual la hidrato. Bueno, continúo. Nancy de Rivas, ¿cómo aparece usted para seguirla y ver sus trabajos? Ok. Búscate y aparece varios trabajos montados y seguiré montando. Hay varios proyectos que tengo que voy poco a poco realizando en estos días que hemos tenido bastante. Acá voy a mezclar con un poquito de nuestra base en gel, un poquito de nuestro verde y la voy a ubicar en la partecita de las orejas para que queden un poco más translúcidas. Ubico y listo, tengo esas orejas que lo caracterizan a él también, esas orejas chiquititas y puntiagudas. Tienen que tener en cuenta al momento de realizar una caricatura, tener el dibujo a mano, puede ser la foto. Tips para usted que tenga más o menos idea de dónde va ubicado cada color, qué es lo que tienen que hacer. Entonces, les recomiendo tener en mesa o tener a mano lo que sería. Voy a poner directamente, matizar un poquito con nuestro color base. Voy a empezar a difuminar acá en los laterales un poquito. Rosana Pimentel Carrasco, saludos desde República. Muy bien. Okay. De nuevo, la punta grande.
limpio con nuestro limpiador de gel. Y voy a tomar el blanco. No sé que se apague. Bianca Ochoa Hernández, amiga, Dios te bendiga. Amén. A ti también. Dios te bendiga. Acá no se va a mezclar un color con el otro. Parte del ojito. Sarisa Montiel, ¿cómo combino el verde? En este caso, la base que realicé en el verde lo apliqué con blanco para crear un verde pastel, como les decía, y lo intensifiqué con amarillo. Porque si ustedes se ponen a ver el dibujo, o ciertas partecitas de luz como con amarillo. Entonces vamos a trabajar la base de este modo para que al momento de aplicar también nuestro verde quede totalmente. Bianca Ochoa Hernández, me encanta lo que haces. Amén. A catalizar por 60 segunditos. Ok, mientras color, yo había creado en este caso un verde clarito, nuestro blanco verde. Estamos hablando en este caso de un 40 y un de blanco, 100% sería un 40% aprender, nadie nace aprendido, la práctica hace al maestro. Todos empezamos y se nos dificulta al principio, pero luego la práctica nos da mejores resultados. Entonces solo es cuestión de que usted se ponga a practicar y ya verá que todo lo que haga le sale muy bien. Entonces voy a mezclar como un verde aceituna, esto para dar ciertos matices de sombra. Luego voy a tomar un poco más de nuestro verde. Y ya voy a empezar a resaltar. Voy a mezclar blanco para ir creando el color del ojito. Esto sería 70-30 para crear un verde muy, muy pastel. Voy a buscar marrón. Cierro. Y limpio. Voy a crear otra gama de va a quedar algo parecido.
Es la facilidad de estas pinturitas, de estas pinturas en gel. Pueden crear cualquier color que ustedes deseen simplemente mezclando. Ya que si no tienen un color, pues mezclan, mezclan y no hay ningún problema. Ok, retiro. Simplemente las hace y se divierte. Entonces acá voy a aplicar un verde de aceituna en lo que sería la boquita. Esto le va a dar profundidad. Esparzo, que no me quede grumito. Sombra, lo que serían las orejitas, difumino. Diseño y empezamos a dar profundidad. Hola Ana Mariela, gracias por conectarte, espero te sirva el video. Dejen sus comentarios, cualquier duda que tengan. Prácticas, estos son caricaturas muy básicas, muy sencillas. Acá empiezo a contornear. El verde de él es un verde como neón. Entonces por eso aplicamos un fondo, en este caso con la mezcla que realizamos, para que el color se intensifique. Ana Mariela Molina, ¿qué hará hoy? University. Entonces te pones al día, igual el video va a quedar dejando ciertos espacios de luz en nuestra caricatura y así vamos definiendo más los. Se vea la unión de un color con el otro y vamos obteniendo el resultado. En esta técnica, ¿qué van haciendo para que el gel paint quede mejor difuminado o tengan mejores acabados o tengan un poco más de relieve en la caricatura? Una capa y luego ir aplicando sellador. En este caso se utiliza el área que más quede levantadita, se le va ubicando más pintura y queda con bastante realce, bastante con nuestro limpiador de gel e introduzco la lámpara por 30 segunditos. Ok, ahora vamos a aplicar detalles de sombra. Vamos a darle un poco de realismo al ojito.
esto ya seco aquí. Ok, voy a tomar un poquito de negro. Pizca de negro. Hidrato mi pincel de nuevo con nuestra base en gel. Sombra de profundidad a mi diseño. Pueden difuminar también muy bien mezclando nuestra base en gel con nuestro pigmento de profundidad, de oscuridad al diseño. Vamos difuminando. Recuerden que aquí van ubicados los dientes de nuestra caricatura. Vamos a poco de nuestra base en gel y difumino acá un color con el otro. Se ve totalmente difuminado. Y voy a ubicar ahora los dientitos. Recuerden que él tiene unos dientitos mal logrados. Son redonditos, pero son la característica de este muñeco. Y los dientitos mal logrados. Unos el fondo de la boca, ¿cómo lo combino? Acá mezclamos negro y nuestro verde base. Utilizamos este verde de nuestro 3D Color Gel. Acá introducimos base. El primer fondo, nuestro color guía, fue nuestra base gel aquí para lograr ciertas texturas y para difuminar bien nuestros colores, nuestros luz y sombra. Más en realidad es... Les recuerdo que tienen que practicar. Sería excelente que el internet estuviera en mejores condiciones, pero espero que les sirva este video. Acá hay un poco de sombra a nuestro ojito. Y sin introducir a catalizar en la lámpara, un verde con una pizca de blanco. Hice un verde que se integre un poco la oscuridad. No deje que se me apague, por favor. Recuerden que tienen que tener a mano el diseño. Y obtendríamos unos resultados muy bonitos, pero esto es más caricatura. Vamos a delinear aquí con negro. Más de realce a este muñequito. En el área difumino
con pincelada. Un poco lo que sería la carilla. Continúo, acá voy a ubicar un poquito de sombra, el cuerpo debe elevar sombra a las patitas, entonces acá ubico un poquito más de sombra. Y acá vamos a ubicar un poquito más de sombra, un poco más. Acá en ningún momento he catalizado, no lo he llevado a lámpara. Y voy a ubicar base en gel y voy a humectar mi pincel junto con el negro. Fátima Cuevas, está quedando bello. Prometo. Cumplen, ¿no? Quiero ver su diseño. Lo envía acá directamente a la página para publicarlo. A nuestro muñequito. Profundidad. Recuerden que no he introducido a catalizar a la lámpara para que al momento de ubicar el negro se difumine mejor. Muy bien. Orejitas. Y listo. Ok. Por igual 30 segundos. Varita. Y voy a empezar a humectar igual mi pincel. Por en el ojo. Y ahí sí empiezo a delinear para terminar ya lo que sería nuestro diseño. A ver cómo vamos. Saco esto, prenda, y acá empiezo a ubicar un poco de sombra en el contorno de mi ojito. Queda como gris, como un gris. Gel paint, vamos a hacer el circulito del ojito y ya esto empieza a tomar vida. Súper bonito. Si tenemos algún error, lo que introduzco la lámpara, dejo secar muy bien. Y 30 segunditos, voy a buscar pinturita acrílica negra. Con nuestro mismo gel paint, entonces lo que sería en la parte vamos a delinear la oreja.
Bueno, tener trazos súper finitos, también delineando con esmalte semipermanente, pero a mí me gusta mucho el acabado. Muy bien. Y nos da un acabado. Por 30 segunditos. Humecto mi pincel con la pintura acrílica, cargo y descargo y luego procedo a delinear. Empiezo acá a marcar. Veo puntos de apoyo. De realizar cualquier diseño que tenga líneas finas para que la mano no tiemble. Acá tiene una pequeña división. Trazo. A mí me parece muy tierno, este personaje es muy, muy tierno. Recuerden que si tenemos cualquier incidente, cualquier cosa que no nos guste, cualquier detalle, lo único que hacemos es borrar con nuestro limpiador en gel. Marcar el ojo. De verdad fue bastante inoportuno lo del internet, se nos escapó de las manos. Quería que saliera full bien esta clase porque esto de hacer cómics, de hacer pintura con gel es muy lindo. Acá tiene unas pequeñas rayas. Querían que viera pues la técnica que yo utilizo. Es una técnica muy sencilla, muy base, crear dibujos a lápiz. Luego aplicar fondo, ir agregando luz, sombra y así vamos obteniendo un bonito resultado. Me disculpan de verdad, se escapó de mis manos. Internet. Pero está fallando en muchas partes, en las casas, en... Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Acá creo puntos de apoyo y voy delineando todo el contorno de mi... directamente con negro. Trabajamos o con marrón o con una gama de color que se cree con el negro y con el color guía. La versión de Mulan que yo tengo, ella... tiene negro es en el pelo, pero no se le puede porque tiene, es una caricatura semirrealista, más cartoon, más caricatura, más de mentira. Entonces esa parte para que la tomen en cuenta, que todo no se puede y
vamos con la boca para allá. Alejandra Rojas, sabemos que no es tu culpa, es un problema global. Las redes están saturadas. Muchas gracias. Sí, es que ahorita en estos momentos, pues imagínense la situación que se está viviendo y... como de bolsa en el ojo. Vamos a crear también unas pequeñas rayitas, también como la boquita. Sombra y listo. Luz, acá podemos mezclar un poco de nuestra pintura en gel y ubicamos. La luz del ojo la podemos hacer en realidad no importa, es luz, de todos modos la podemos ubicar como queramos. Miren, acá tiene ya luz el ojito. Vamos a dar un poquito de luz acá en la boquita, al lado de los dientes. Al mezclar nuestra base en gel con nuestros pigmentos, bajamos un poco la nitidez y damos un efecto un poco borro y degrado con un poquito de el verde de la base. Miren qué bonito queda. La técnica que utilizamos a mezclar la base en gel con nuestro negro, vamos a hidratar como si estuviéramos hidratando solo con la base. Del ojo, entra la luz del lado izquierdo y crea nuestra sombra del lado derecho. Identificar esta área, es el área que tiene más sombra, un poco del verde militar que creamos, pinceleamos. Vamos a introducir a la lámpara, poner un poquito más de negro acá en el área de las orejitas para dar un poco más de profundidad. Difumino y listo. Introduzco la lámpara a catalizar por... ¿Cómo sellar o cómo? Referencia para tomar una foto. Opcional sellarlo junto con, en este caso, el mate. Entonces ubico esto por acá, dejo por 60 segundos en lámpara y este es el que vamos a utilizar. Tatiana Reyes, me encanta. Queda muy linda la clase. En el transcurso de la tarde yo voy a estar publicando, por eso les digo, en mis redes sociales pueden seguirme el ojo. Queda muy, muy lindo también. Y se hace de la misma forma.
aquí voy a matificar. Romina Ortuño, si pudiera publicar la foto, por favor. Claro. Marcado final de... Aplico en toda la superficie. Como les decía, hay una técnica que se llama capa sobre capa. Tiene otros nombres, yo la aprendí así. Con nuestro gel paint, nuestras pinturas. Aplicamos en ciertas áreas, damos realce. Esto si lo ven de ladito, tiene... Ojo. Entonces las estrellas de nuestro video de hoy fueron estos gel paint o nuestros geles, nuestra pintura en gel. Estos tienen son muy fáciles de trabajar, los podemos difuminar muy bien limpiando obviamente nuestro pincel. Limpiar las puntas o mantener las puntas del pincel humectadas con nuestra base en gel se puede hacer, no hay ningún problema. Yo prefiero limpiar bien con mi limpiador en gel. Pequeña cantidad de aceite de cutícula, los mantiene en punta. Esas son como tips o mañas que uno ha aprendido al ver a otras personas. Utilizo nuestro brush cleaners para limpiar. Y sin embargo, a mí me gusta ponerle aceite porque acrílico y tantas cosas, pues. Entonces, tenerlos los dos de la mano. Nuestra marca. Ok, esto ya fin. A ver. Listo, chicas. Espero les haya gustado. Voy a tomar la foto y luego las estaremos subiendo. Muchas gracias.